Retomamos hoy tiempo de hablar y con la misma intención y la misma filosofía. Un poco de alivio al débil y mucha intranquilidad al poderoso. ¿Y quién mejor para este nuevo curso, nueva temporada? Los periodistas, a diferencia del resto de seres humanos, no sé por qué, siempre volvemos del verano como si iniciásemos una temporada, siempre decimos que el otoño va a ser muy caliente y siempre pronosticamos... Cosas tremendas antes de Navidades. Bueno, pues para hacer todo eso o lo que quiera, tenemos hoy aquí a un clásico, a un amigo mío, a un gran periodista, gran experto, entre otras cosas, en Cataluña y lo que cuelga. Bienvenido, Javier Orcajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, ya he citado Cataluña, el cupo catalán, lo que llaman cupo catalán, ¿qué es? ¿Sale adelante? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué va a pasar? Bueno.. Mmm... Vamos a ver, es difícil que no le funcione el colarnos eso como renovación de la lofka, es decir, eludiendo el compromiso de que eso es contrario a la Constitución y que requeriría un, al menos ciertas, ciertas renovaciones que, que serían de más enjundia. Eh, y luego hay un montón de mentiras que estamos dando por buenas. La primera, antes que eso y como preámbulo, déjame decir que vengo completamente disgustado dirían los británicos, upset Ups. con lo que la izquierda impone y la derecha acepta. Y la derecha calla o como mucho nos ofrece un canutazo de doña Cuca Gamarra, que con todo el respeto y con toda la admiración no tiene ni, ni el formato ni el empaque para atender una cosa tan seria como lo del cupo catalán, para atender una cosa tan seria como la, el recurso de inconstitucionalidad por la ley de amnistía. Yo no sé qué pasa. Si lo miramos desde el punto de vista de Vox, también te diré que no vale con hacer un, un tuit... Eh, pues estás hablando del verano, de esta especie de siesta que no, se ha dado. De la, la vuelta ante el gran reto del cupo. No sabíamos Ajá. de qué iba, nos lo han explicado y ahora pues, ¿qué toca? Combatirlo. Sí. Combatirlo es así de sencillo con todo el protocolo y toda la maquinaria en marcha. ¿Cómo ha vuelto Sánchez? ¿Cómo ha vuelto Sánchez? Con todas las panzer divisiones a tope, exigiendo la repetición del juicio de la caja B, del PP de no se acuerda uno cuánto, que estaba, estaba sentenciado. Así ha vuelto el PP. Mandando tíos de Moncloa a un ministerio, mandando tíos de un ministerio al Banco de España. Han venido con las pilas puestas. Sí. Esto hay que reconocerlo. Eso es verdad. ¿Y esto cómo le pilla al PP? A por uvas. Pero absolutamente a por ahí siguen todavía con la toalla y, y a Vox cómo le pilla pues le pie. pilla en Buenos Aires no haciendo... no no les ha pillado con, a unos con eh. la toalla de, de la o sea, playa y a otros actual, bajándose de la yo recuerdo que en mayo no. en mayo me leí la lofka y recuerdo que en mayo me leí el Estatuto de Autonomía de sí. Cataluña. Y el documento que conocemos, que es una birria de documento pactado por el Gobierno y por Esquerra Republicana, también lo leímos detenidamente para poder decir hoy algunas cosas sobre eso. Y a los partidos no me digas que, no me digas que el cupo les puede haber pillado de sorpresa, no. ¿Pero no. lo saca adelante Sánchez o no? Yo creo que sí, yo creo que sí con Pero, sus tretas de sí. siempre. Ahora hay que decir, que tretas. hay que decir algunas cosas. Lo digo por si alguien del mundo este de la derecha española política nos ve y se las quiere copiar. ¿eh? Ahí lo dejo. En primer lugar, Cataluña y no es que lo diga yo, lo, lo dicen desde el Ciudadano Borrell que ahora creo que se va a quedar sin trabajo, hasta Fedea, pasando por cualquier analista que se haya mirado los datos. Cataluña no está infrafinanciada. Quiere decir con esto que lo que recibe es lo que la media recibe a igual condición y otra cosa es que aquí hay algo que no se tiene en cuenta en ese en esa división entre recursos y servicios, que Cataluña haya querido, haya querido tener recursos extraordinariamente alucinantes, por ejemplo, las prisiones. Oiga. Si usted te quiere tener el capricho de ayudar a Plena cuando lo encierren o a Puyol o al hijo de no sé quién, esto a mí me lo saca porque es como si le quiere comprar que las tienen Motos BMW a los Mosus de Escuadra. Si usted quiere eso, vale, pero yo lo que le pago es una más sencillita. ¿no? Esos baremos hacen falta en el sistema de financiación autonómica para que los servicios sean comparables, homogéneos y por lo tanto pues el reparto sea más justo. En segundo lugar, oiga. Es que dice Sánchez, ¿cuál es la salida torera de Sánchez? Eh, va a haber dinero para todos, no os preocupéis porque yo me comprometo, os garantizo y juro sí, por Dios y la Biblia que vais a duplicar los recursos que tenéis. Eh, Esto es absurdo. Eh, Tendrían que haber salido los presidentes autonómicos del PP, el PP, eh, Bendodo. Eh, yo qué sé, Juan Bravo, que por cierto es economista, o, o era, no lo sé si se ha borrado de la lista, y no solo Cuca Gamarra, a explicar todo esto, a explicar que eh, si la manta tú me la. Eh, estamos en la no, misma. La tarta, si tienes una tarta para cuatro, Cataluña, y a uno le das la mitad, la a, otra mitad lo es lo para vamos los a tres. A contar con rigor y eficacia. Cataluña va a dejar de entregar 13.000 millones, que es lo que entrega ahora al Fondo de Garantía. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacemos con esos tres? Pues se tendrán que deducir de lo que recibe otro. Esto es así. Pero es que el Partido Popular se está equivocando incluso en la defensa de lo de Madrid. También estoy enfadado con el asunto Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque nos van a sobornar, hay que boicotear. Señor, lo que hay que hacer es pedagogía y explicar la base del asunto. La base del asunto es que el señor Sánchez y la señora Montero... Engañan a los españoles porque les dicen, rebajar impuestos significa ser menos solidario. Quiero que haya más uh, coches eléctricos y menos Lamborghinis. Eso les tendría que haber puesto como panteras, entre otras cosas porque en el último año se han vendido 46 Lamborghinis en España. Y de los 46, tres eran tractores. Porque el burro de Sánchez no lo sabe. Pero hay tractores sí, tampoco, ¿Vale? Pues vale. carísimos. ¿no? Hay, hay tíos fardones también en el mundo rural. ¿no? Mira, mi tractor no es amarillo, pero es Lamborghini. Yo qué sé, yo qué sé. Pero esto es así. Entonces, nos saca el, el, el tío este, que es en sí mismo un desfachado Pedro Sánchez, nos saca el ejemplo de: es que los Lamborghinis, yo quiero ponerle más impuestos a los que tengan dinero en el banco para pa, pa 100 vidas, dice el tío, el cretinazo este. Pero si en España, si lo miras bien, gente que tenga en el. que yo no los envidio, me parece. Si, si viene de su talento como Amancio Ortega, de quitarse el sombrero. Ahora bien, ¿cuántos hay en España comparados con cuántos hay en Francia? ¿O comparados con cuántos hay en Inglaterra? ¿O comparados con cuántos hay en Portugal? Pues, nuestro país es ridículo ¿Y en el ¿y cuántos, número... ¿Y cuántos de esos son altos dirigentes del SOE o lo fueron? Entonces, de, eso, eso de, por los porno, de los pepiño blanco, de los zapateros, que entonces, palean millones. ¿eh? Entonces, la señora Ayuso, el señor Miguel Ángel Rodríguez no han sabido explicar que de lo que es el fondo de garantía que, que decide cuánto llega del Estado a cada una de las comunidades, eso no tiene que ver la aportación que haga Madrid con las rebajas fiscales que haga. Es decir, Madrid seguirá pagando lo que le toque. No teniendo en cuenta que haga rebajas fiscales. Las rebajas fiscales cuentan en las cuentas de la Comunidad de Madrid, del señor Ayuso, pero no tienen nada que ver con lo que pues Madrid tendrá que entregar como aportación, es que se cosa. va a quedar colgada como la única eh, comunidad importante en la aportación al conjunto. Y eso va a tener que ser lo que, lo que marca el principio de reparto del sistema que tenemos de financiación autonómica. Eso que no se ha leído nadie, por lo que parece, eh, a la vuelta de septiembre, querido. Una pregunta, vamos a ver. La táctica de Sánchez así a corto parece, eh, abrir, parece eh, centrarse en abrir grietas entre las once regiones que controla el PP, muy poderosas algunas, para que algunos entren en el juego, con que le entren uno o dos a el de basta. Y el mensaje que manda Ayuso, muy tajante, es lo plantamos o ninguno o no se concede nada. En el PP se van a abrir grietas. Porque tenemos ejemplos, no en el PP. Tú recuerdas hace un año, sí, sí. a coalición Canaria, le ofrecen cuatro mierdas y entra eh, y pica y entra a apoyar a Sánchez. Y bueno, siempre ocurrió. Y el PNV, te acuerdas, y el PNV, igual cuatro ¿no? porquerías ah, y entra. Entonces está. no hay que descartar vistas las vacilaciones que hay en el PP, que alguno pique y por. Picarán, no. picarán, lo tengo claro. El ya. día que saca la idea esta que yo creo que va por mal camino, la señora Ayuso, que por cierto me parece que se ha tocado los pómulos este verano. No me he fijado. Eh, eh, va por mal camino, no es ese avión, nos van a sobornar a ah, todos aquí al barullo y vamos a boicotear y tal. No, hay que ser más didáctico, más pausado y más, y más organizando que la gente se entere de las mentiras que cuentan Sánchez y Montero. Entonces, que la, el, el Partido Popular, sus varones regionales van a tomar diferentes opciones, lo tengo clarísimo. López Miras ya ha dicho que él va a ir, que él va a ir. Eh, Rueda ha dicho que él va a ir. Eh, la señora de Baleares, Proens, también ha dicho que va a ir. Pero en última estancia Feijóo puede decir no y será no, digo yo. Sí. No lo sé. Otra pregunta, mira. Ya que te... <laughs> Ahí lo dejo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, cómo en... en cualquier caso, y para antes de pasar a otro tema, lo que es evidente es que le va a costar votos a Sánchez. ¿Por Eso sí. Eso Porque sí. Le... sí lo... Míralo bien, mediáticamente y electoralmente, tú tienes una cola enorme en para la sanidad en, en Badajoz, y qué fácil es decir, esto está así porque el dinero de todos no se va a médicos, sino a pagar las, los vicios, la TV3 y los vicios de los separatistas catalanes. Y eso engancha, porque no enganchan temas ideológicos o culturales profundos, pero lo de la pela aquí sí engancha. eh yo creo, sí. ¿no? Sí, sí, desde desde luego, y además se empieza a ver ya en algunas encuestas, ¿eh? Yeah. Que hay alguna caída no enorme, pero sí de intención de voto al PSOE. Eh, eso lo hereda fijo y fijó con eso parece conformarse, como si ya. Están caera, esperando que se caiga la fruta, caiga la pera del o sea, árbol. No mueven el árbol, no lo van a mover. Sí. Esperan no, no. que se caiga. No, 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 sí. no, es verdad. Y, y sobre todo, y sobre todo, y an, analizando, digamos, el, el, lo más reciente. De este día en el que grabamos. Eh, ha habido un, una, un clarinetazo de Javier Milei muy interesante. Sí. Déjense de polladas, entiéndanse de una vez, sí. que no está el horno pabollos, sobre U, todo en algunos países. Una, se les ha dicho. Sí, a, a Vox, a. a el ultraliberal a que... de la motosierra. Sí, sí, no, él ha dicho, uh, vayan juntos. No, tiene más cabeza que muchos. Dice, Oye, en otro, otro, otro orden de cosas, le ha metido un gol en el Consejo del Poder Judicial Sánchez a la oposición. Bueno, termina, la es, que... es un empate, es un freno a Sánchez. Tú, la... tú va... Vamos a ver. No te diré más, pero catalana como tú. Sí, bueno, no, como, como yo, no. Un poco más ágilipollada. <laughs> ¿eh? Porque esta señora... Eh, Me refiero... que luego, luego voy a hablar bien de ella. Sí, eh? sí. Pero lo primero que tengo que decir es que una persona que le manda a su superior, que era Carlos Lemes, una carta diciéndole, le abierta a usted que incumple el artículo 14 de la ley de esto del, del feminismo y sus eh, inferencias en, en el diccionario de la lengua, primero demuestra que es bastante ágrafa. Sí. ¿eh? Porque el señor Lesmé lo único que había hecho es una nota en la que hablaba de magistrados, en ese plural que usted sí. y yo aprendimos en un buen bachillerato. Sí, que simplemente para, para claro. simplificar el lenguaje Entonces, y ahorrar tú te, palabras. ¿tú te atreves de verdad a mandarle al gran... Lesmes, eh, que era el presidente del Supremo y del Consejo, como ahora lo es ella, una nota de, de, de airado reproche porque utilice términos no legales, eso es de estar un poco para allá. Bueno, dicho eso, es verdad que parece que hay un, un señor del Partido Popular que dijo, sugirió este nombre. Pero bueno, vamos a ser honrados. En primer lugar, y con el, re, el respeto debido a la gente, que los magistrados que trabajan en las salas de lo contencioso administrativo, no suele ser de ahí, ya, de donde sacamos a las grandes figuras eh, judiciales eh, de lo que ha sido la historia reciente e incluso pasada del mundo judicial. Pero bueno, oye, ah, esta señora propuesta por alguien de los conservadores recibe el apoyo de los progresistas el enfado de Pilar y de la otra Ana Ferrer porque las han dejado colgadas en la operación Salvemos al soldado del Consejo del Poder Judicial. Bueno, pues veremos a ver cómo sale. En principio yo creo que es un gol. ¿Por qué? Porque han puesto ahí al frente, ahora dice que reivindica la independencia del Poder Judicial, pero oye, es que ha puesto a una persona que lleva 30 años en jueces para la democracia. Uy, perdón. Quizás debiera haber dicho jueces y juezas para la democracia. Para la demagogia. Madre mía. Sí. Eh, íntima de. Oh, es que es íntima de Margarita Robles, ya. Y me está contando usted algo distinto. Eh, es que volvemos a las andadas, a cuando alguien valoraba a Marlasca por su pasado y tal. O a Margarita Robles, no, nos ha muy raro. por su independencia. No, bueno. Ninguno de esos ni son independientes. Es verdad. Ahora, son... esta señora que me la venden como que es catalana, que me la sí. venden como que es mujer, por primera vez, un me mire usted, ya, esto de la primera vez, eh, cuando llega la segunda, pues se olvida, no, eh, no sí. tiene ninguna trascendencia que en el orden de las bueno, cosas que ha hecho y, y técnica, en el mundo y técnica y de... políticamente que sea mujer o que sea catalana es irrelevante, irrelevante. Sí. Eh, qué cosas ha manejado como para que merezca ser la presidenta del Supremo sí. es el cargo es un cargo crucial para la próxima etapa política y yo creo que les han metido un gol los progresistas porque esta señora encapuchada de no sé qué sí. atributos pues eh, es la que va a dirigir el Supremo y por lo tanto la vida política ¿verdad eh, ahora bien, tengo que decir que su primer acto, el de la apertura de año judicial, a mí me ha producido cierta tranquilidad, porque ella podía haberse ahorrado, es que empieza a hablar y dice lo primero, lo de la independencia judicial, que bueno, es un anuncio que puede caer Pero en es el que es vacío, obvio, obvio, obvio. ¿verdad? Pero lo segundo me pareció muy relevante, lo, se lo segundo que dijo al minuto y medio de empezar a hablar es... Absténganse de cualquier injerencia a los otros sí. poderes del Estado en el Poder Judicial. Respeten y dejen hacer a los jueces la interpretación que consideren oportuna de la ley. Supongo que eso incluirá a Peinado el gran instructor sí, del caso porque es que lo Obre. primero era obvio, es decir, es una declaración obvia. Sí, es decir, eso, la independencia es del Poder Judicial. De decirlo hasta la segunda Álvaro. es un mensaje directo. Claro, sí, yo estoy claro. y eso. Desde mi punto de vista, abre un, un compás de espera sí. a ver qué tal nos sale esta señora. Progresista, eso es evidente. Eh, mujer también es bastante evidente. Ahora bien, eh, bueno, pues eh, Hombre, veremos. Lo, lo que, que no va a ser es un calco de pumpido o parece que no va a ser una marioneta de Sánchez. Da la impresión, no lo sé. ¿eh? No lo sé. Veremos, veremos. Esperar y ver. Con, concluimos. Elecciones a corto plazo, a medio plazo. Bueno. Los jugadores en la mesa del póker se han ampliado. Ahora está Clavijo Fernando, presidente de Canarias, sí. es partidario de sí. ¿eh? la cabeza del César. Bueno, porque lo engañaron, porque picó como un pardillo. Hay un tipo de Junts que me encanta, me encanta la verdad, este tal Puch, que sí, Eduard Puch, senador, que el otro día dijo mira, hemos pasado el café para todos al Calimocho para todos. Y desde luego nosotros eso no lo vamos a aceptar. O hay concierto o game over. Yeah. Se acabó. Se acabó la fiesta, como diría a Luis. Sí. Entonces, hay nuevos actores. Eh, les recordaba, por cierto, siete es un número mágico. Siete es el número de diputados, como saben muchos, que tiene Junes en, en el Parlamento Español. Bueno, entonces hay más que aparentemente... Están dispuestos a romperlo todo si no reciben el uno la ayuda Frontex lo que sea para resolver su problema, que es un problema muy serio y yo creo que, que tiene que en Canarias, toda la razón para estar cabreado como una mona. Eh, y los otros, los de Junts, porque bueno, están jugando a su arbitrio. Si consiguen el, el concierto, a lo mejor el concierto o el cupo, que es más práctico entendernos así, el cupo se encalla porque es, es difícil resolver la aprobación del cupo. Y cuesta muchos votos y van a tener que asesinar a cuatro o cinco varones del de, sí, Eso de... no les duele. No, eso no les duele nada. Eso nada. Está... Y además bueno, y... traga el SOE, traga. Vamos a ver. Eh, Pedro Sánchez es la versión más reciente del caudillo. Tanto como que manda un tío de jefe de gabinete a este Oscarín López, lo manda de ministro porque dice que no tenía suficiente entusiasmo en la defensa de su mujer Begoña Gómez. Está... ¿Qué está midiendo? Las adhesiones inquebrantables, ¿te acuerdas? Está midiendo eso. O sea, este tío. Sabes que lo tuvo en varadores antes, una temporada. ¿Te sí, sí, sí. Yo te conozco mucho. Casi lo hunde eh, como correos con el otro sí, amiguete y sí, demás. Sí, sí, pues, Pero todo esto, ¿qué refleja? Pues todo esto refleja que ese tío no tiene ningún factor inhibitorio. No. Que él llega por la mañana y dice, que no, que toma por saco, que quiero a escribar. Y Escribá lo tiene mientras tanto metido en un ministerio en sala de espera, donde lo único que ha hecho, lo único que ha hecho es escribar en ese ministerio. Es la cosa esta del, del pajaporte, ¿no? Sí. El pajaporte para ver pornografía. pornografía. Ah, y lo otro, y lo que hizo en la otra etapa ministerial, que fue nada en el arreglo de las pensiones, un desastre en esos fondos de pensiones públicos que tanto iban a resolver. Bueno, chicos, pues es que Parece iba... que ahora lo hemos pillado con propiedades eh, utilizadas de tapadera o para otras cosas. Ya veremos. En cualquier caso, Javier Orcajo... Yo creo que puede quebrarse el gobierno Sánchez, que ahora hay más posibilidades que antes, por contestar sí. tu pregunta. O ahora, sea, este es un que artista. Quede, que, que quede apuntado, ¿eh? Es un artista del alambre, ¿eh? Coincide conmigo. Sí, ha, ha sabido vivir en las pesadillas muchas Pinito veces. Pinito del oro era coja ya, comparada pero, con este. ¿eh? Pero no, una vez te caes de la, del trapecio, ¿eh? Sí, sí. Y esta vez se puede caer del trapecio. Bueno, dicho esto, Xavier Cajo, muchísimas gracias por venir. Ha sido un enorme placer. <laughs>